Hello students, how are you? Welcome to our Easy English class. This is Aprendo en Casa with 33, lesson 23. Okay. This class is for level A1. The title is Let's Stop Violence Against Women and Girls. I am your teacher, Marta Rodríguez. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Estamos ya en la semana 33 y de inglés es la lección 23, ¿no? Recordemos que estamos trabajando siempre en el nivel A1. El título es muy importante y muy interesante para todos nosotros. Es lo que a veces hacemos marcha, ¿no? En contra de todas estas cosas que está pasando contra las mujeres, ¿no? Acá le han puesto el título, Let's Stop Violence Against Women and Girls. Paremos la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Que ya es tiempo, jóvenes, porque ustedes están escuchando por noticias las cosas que pasan en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a ver historia, una historia sobre una parejita, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo comenzó todo esto de acá, ¿no? Quiero que presten atención, chicos, y miren ustedes que las historias también lo podemos crear tan fácilmente en inglés, jóvenes, ¿no? Es muy sencillo y estamos trabajando el vocabulario, chicos, que estamos trabajando desde un inicio y vamos juntando todos esos vocabularios para poder trabajar y armar una historia. Let's continue. Purpose of the lesson. ¿Cuál es el propósito de la lección? Siempre les he dicho que el propósito es tu do it yourself, es tu producto, es lo que vas a hacer, ¿no? Elaborarás dibujos que representen parte de la historia. O sea, tú mismo lo vas a hacer, vas a elaborar, vas a pegar, vas a cortar dibujos, no sé. O de repente haces una historia mixta, dibujado, con historia, con alguna revista, algún periódico, y juntas y armas una historia parecida a la que vas a ver ahora, ¿ya? Ese es tu propósito, o tu do it yourself. Let's continue. El glosario. Recuerden ustedes, siempre yo les digo, ¿no? Chicos, siempre se les va a poner el vocabulario. ¿Por qué? Porque son las palabras que vamos a trabajar o vamos a usar en esta lección, ¿no? Acá tenemos cierta cantidad de palabras nuevas que ustedes van a trabajar, chicos, ¿ok? Por ejemplo, inglés, castellano, English, Spanish, ¿no? Anxious. Anxious, ansiosa o ansioso, ¿no? As time went on, luego de un tiempo. Be in love with, estar enamorada o enamorado de, ¿no? Be true yourself, sé honesta u honesto contigo mismo, ¿no? Be true yourself, ¿ok? Blackmail, blackmail is chantajear. Recuerden, miren cómo es chantajear, ¿no? Charming, charming, encantadora, encantador, caballeroso, ¿no? Consent, consentimiento. ¿Ok? Consent, consentimiento. Disguise, disguise, disfrazar. Disagreement, ¿ok? En desacuerdo, ¿no? Embarrass, avergonzar. Eventually, finalmente. Hang out, pasar el rato. It showed real life. Mostró lo que pasa en la vida real. It was worrying. Estuvo aburrido. It was difficult to read. Estuvo difícil de leer. It was easy to read. Estuvo fácil de leer. It was interesting. Estuvo aburrido. No, acá no puede ser aburrido. Estuvo interesante, ¿no? Ahí se han confundido. It was boring. Estuvo aburrido. Pero it was interesting. Estuvo interesante. Jealous. Celosa o celoso. On top of the world, en la cima del mundo, muy feliz. Es lo que a veces las mujeres cuando nos enamoramos, a nuestra pareja lo ponemos, pero en la cima del mundo, ¿no? Es nuestra persona ideal, ¿no? Y acá les están poniendo porque están tocando el tema del enamoramiento y cómo es algo tóxico, ¿no? Cuando ya tú tienes a alguien encima del mundo, en la cima del mundo, por ejemplo, que tú veas que no es así, se te cae el mundo, ¿no? One true love, único y verdadero amor, ¿no? Bien, a veces pensamos eso, ¿no? Other half, tu otra mitad, también decimos eso, ¿sí o no? Soulmate, alma gemela, también decimos eso.
Es mi alma gemela. It's my soulmate. Stress out. Estresada o estresada. Pull. Jalar. Push. Empujar. Shy. Tímida o tímido. Ok, let's continue. Acá dice, listen and read. Escucha y lee, dice acá. Antes de la lectura, antes de leer la historia, do not tolerate violence. Ok, no toleremos la violencia. Te invitamos a conocer a los personajes de la historia. Ellos son, ¿quiénes son estos personajes? Tienen que ser una pareja, ¿no? Sandra y Mario. Sandra y Mario. ¿Cuántos años crees que tienen? ¿Cuál es la relación entre ellos? Se les ve bastante jovencitos, ¿no? Uh-huh. Son niños o son jovencitos, pongámoslo de secundaria, ¿no? De primer, segundo grado de secundaria, tercero, no sé, pero son jovencitos todavía, ¿no? Ok, ellos son los personajes principales de esta historia. Ok, recuerden, remember, Sandra and Mario. Ok, let's continue. Acá está ya la lectura. Listen to and read the history. Do not tolerate violence. Okay, no toleremos la violencia. This is the story of a friend's friend. Esta es la historia de un amigo, ¿no? Ok. Y miren ustedes, en cada hojita ustedes van a ver espacios en blanco. Vean ustedes, por ejemplo, letter A, la letra A. Todo tiene su dibujo, ¿no? Pero la letra A solamente tiene lo que dice, nada más que está contando, pero no tiene dibujo. Ustedes al final vamos a colocar qué dibujo le corresponde ahí, ¿ya, chicos? Vamos a escuchar, let's listen the story. ¿Ok? Vamos a escuchar, chicos. Do not tolerate violence. This is the story of a friend's friend. Sandra was shy, but very friendly. Sandra had been in love with Mario forever. Eventually, Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. At the beginning, everything was perfect. Mario was charming and Sandra was on top of the world. They went out for long walks. They had fun together. Miren ustedes. But as time went on, Do not tolerate violence. This is the story of a friend's friend. Sandra was shy, but very friendly. Sandra had been in love with Mario forever. Eventually, Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. At the beginning, everything was perfect. Mario was charming and Sandra was on top of the world. They went out for long walks. They had fun together. But as time went on, things started to change. Mario was not the person she thought she knew. Mario started to act differently. At first, Mario did not like what Sandra did or said. Sandra liked to hang out with friends, but Mario didn't like that. Then, Mario did not like the way Sandra dressed. He did not like what Sandra did in her free time either. Sometimes, Mario embarrassed Sandra in front of others. At school, everybody was worried for Sandra. Sandra was not happy with Mario anymore. She was anxious and stressed out. However, she believed Mario was her other half. Her one true love. She tried to convince herself that this was normal. There are so many myths about love. He or she is my other half. He or she is going to change because he or she loves me.
Love means total devotion to that person. If he or she is jealous, it's because he or she loves me. Nevertheless, this is not true love. It's important to recognize how these myths about love can disguise violence and abuse. Do you know the kinds of violence that usually happen in boyfriend-girlfriend relationships? If he or she is jealous, controlling, offends you, humiliates you in front of others, or makes you feel bad about the decisions you make, this is psychological violence. If he or she pushes you, pulls you, or hits you, this is physical violence. If he or she tells you things that make you feel uncomfortable, touches you without your consent, or blackmails you into having a sexual relationship, this is sexual violence. How can you recognize a healthy relationship? You have time to spend with your friends and family. He or she respects your decisions. You do activities together and help each other. You talk with each other in order to find a solution to disagreements or problems. Be true to yourself. Love builds. It does not divide. Do not tolerate violence. If you are a victim of violence, or if you know a victim of violence, call 100. A ver, chicos, miren, ¿eh? Comencemos desde acá, del comienzo, ¿eh, chiquitos? A ver, miren. Dice acá, do not tolerate violence, ¿no? Vean ustedes que acá, lo que les dije a ustedes, ¿no, chicos? Comenzó una historia muy bonita. Dice, Sandra had been in love with Mario forever. Sandra había estado enamorada de Mario siempre, ¿no? Y luego ya se hicieron enamoraditos. Pero vean ustedes, hay un espacio que está en blanco, letter A. Continuamos acá. También la letra B y la C, letter B y C, también están en blanco, ¿no? Acá ya Mario comenzó a cambiar. La controlaba mucho en su forma de vestir. Then Mario did not like the way Sandra dressed. A Mario no le gustaba cómo Sandra se vestía, ¿no? ¿Qué más dice acá? ¿No? At the school, everybody was worried for Sandra. Sandra was not happy with Mario anymore. She was anxious and stressed out. ¿Okay? En el colegio todos estaban preocupados por Sandra porque Sandra no era feliz con Mario, ¿no? Porque antes sí lo era, pero después ya no. Ella estaba ansiosa y estresada a la vez, dice, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la letter B and C, ¿okay? In blank. ¿Qué más? In white. Ya, seguimos acá. Sandra siempre hacía unas justificaciones, ¿no? Decía, however she believed Mario was he was her other half. Acá estamos trabajando también con las palabras del vocabulario. Acá dice, ¿no? Sin embargo, ella creía en Mario que era su otra mitad, dice, ¿no? Her one true love. Una de sus amores no reales. She tried to convince herself that this was normal. Ella trataba de convencerse a ella misma que eso era normal. Y eso no es normal, cuando el hombre te trata mal, te comienza a ofender delante de todos, y tú prácticamente estás yendo para tu colegio, estás en casa llorando, estás con pena, todo eso no es alguna relación normal, ¿no? ¿Qué dice acá? There are so many myths about love. Acá hay algunos mitos acerca del amor, ¿no? Que a veces uno escucha, dice, he or she is my other half. Él o ella es mi otra mitad. What else? Love means total devotion to that person. Amor significa total devoción hacia la otra persona. He or she is going to change because he or she loves me. Él o ella va a cambiar porque me ama. Esa es la mentira más grande del mundo, ¿no? If he or she is jealous, it's because he or she loves me. Ella o él es celoso porque me ama, dice, ¿no? ¿Ustedes creen que una persona va a ser recontra celosa, te va a tratar mal porque te ama? Don't believe this. No creas eso.
Nevertheless, this is not true love. Sin embargo, eso no es amor, pues, ¿no? It is important to recognize how these myths about love can disguise violence and abuse. Okay, do you know the kinds of violence that usually happen in boyfriend-girlfriend relationship? Es importante reconocer cuando los mitos acerca del amor te pueden generar violencia y abuso, ¿no? Eso tú tienes que saber reconocerlo. Si tú no sabes las clases de violencia que usualmente sucede en una relación de enamorado, ¿no? Tú debes conocer, dice acá, ¿no? Letter D, la letra D también está en blanco, no está vacía, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué. ¿Qué más dice? If he or she pushes you, pulls you, or hits you, this is physical violence, ¿no? Si él o ella te empuja, te jala, te golpea, eso no es una, esa es una violencia física, ¿no? What else? How can you recognize a healthy relationship? Okay? ¿Cómo tú puedes reconocer una relación que es sana? ¿No? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo tú puedes reconocer? When you have time to spend with your friends or family. Cuando tú puedes pasar el tiempo con tus amigos y familia. Esa es una relación sana. Tu pareja jamás te debe condicionar, ¿no? O te debe ver qué cosa estás vistiendo, con quién estás hablando, qué cosa estás hablando, ¿no? Eso es algo horrible, ¿no? Antes de eso está arriba, ¿no? If he or she tells you things that you made you feel uncomfortable, touch you without your consent, or blackmail you into having a sexual relationship, this is sexual violence. No, si él te dice, él o ella te dice cosas que para ti no es agradable, te toca sin tu consentimiento, ¿no? O te hace algunas marcas o las uñas, dice acá, ¿no? Teniendo una relación sexual, eso es violencia sexual, ¿no? O sea, todo tiene que ser consentido. Nadie puede abusar de ti, nadie puede sobrepasar sobre ti, ¿no? Si tú aceptas, dices, está bien, bueno, pues no, porque es algo que... algo consentido, pero si tú no quieres y te fuerzan, eso es violencia sexual. Y acá otra vez hago la pregunta que le han puesto ahí, ¿no? How can you recognize a healthy relationship? ¿Cómo tú reconoces una relación sana? You have time to spend with your friends and family. Cuando tú tienes tiempo para gastar, para estar con tus amigos y tus amigas sin que tu pareja te diga nada. He or she respects your decisions. Él o ella respeta tus decisiones. You do activities together and help each other. Cuando tú puedes hacer tus actividades, las actividades lo pueden hacer juntos sin esconder nada y respetándose unos a otros, ¿no? La letra E, letter E, también está en blanco. Dice, you talk with each other in order to find a solution to disagreement or problems. Que tú puedes hablar, ¿no?, con cualquier persona para encontrar solución a los problemas, ¿no? Puedes hablar con algunos amigos que tú tengas, ¿no? Ok, let's continue. Ya les he dicho, letter A, B, C, D, and E, there is in white, están en blanco. Be true to yourself. Sé honesta contigo mismo, ¿no? Love builds, it does not divide, do not tolerate violence, ¿no? Es importante, ¿no? Que ser honesta contigo mismo. El amor construye, no destruye, jóvenes. Ok, no divide. Y no toleres la violencia. Eso es amar. Eso es alguien que te ame y tú también debes hacer lo mismo. No debes destruir, tú no debes dividir. Y if you are a victim of violence, or if you know a victim of violence, call 100. ¿Okay? Si tú eres una víctima de violencia o conoces a alguien que está teniendo violencia, una víctima de violencia, llama al número 100. ¿Ok? Let's continue. Acá está lo que les dije yo a ustedes. Letter A, B, C, D o E. Acá vamos a poner estas figuritas en esos espacios que están en blanco, ¿ya? Cállese. Después de la lectura, ¿no? Dice acá primero, te diste cuenta que al leer la historia Do Not Tolerate Violence, la mayoría de texto de la historia tiene una imagen que la representa y otras no, dice ahí, pues, ¿no? Lógico. Look at the pictures, go back to the history, match the picture with the correct part of the history. Volvamos, ¿no? Dice acá a la historia y pongamos esos dibujos en los espacios en blancos de la historia, ¿no? ¿Qué dibujo le corresponde a esa historia? ¿Ok? Por ejemplo, number one. What letter is number one? Do you know?
Letter C. Okay, number two, letter A. Number three, what letter is students? Letter E. Number four, letter B. And number five, letter D. This is correct. Okay, you have to cut and stick on in the paper or the story. Tú vas a cortar y lo vas a pegar en la historia, ¿eh, chicos? Esa es la parte que le corresponde. Okay, let's continue. Segundo, ¿cuál es el mensaje principal de la historia? Escoge una de las siguientes frases en inglés. Choose the best option. Escoge la mejor opción. What is the message of the story? ¿Cuál es el mensaje para ti? Violence happens at school. La violencia ocurre en el colegio. No siempre. True love respects you. El amor verdadero te respeta. True love has not eyes. El amor verdadero no tiene ojos. No, eso no tiene nada que ver. End violence against girls and women. Finalizar, terminar la violencia en contra de la mujer, las niñas y las mujeres. Bueno, para mí es, ¿cuál es el mensaje de esa historia? Que no vamos a terminar con la violencia contra niños, sino que, ¿sobre qué están hablando en esa historia, jóvenes? Sobre el amor, ¿no es cierto? Sería, ¿cuál sería? True love respects you. El verdadero amor te respeta. Ese es el mensaje. Ok, next. Product, do it yourself. Ok, este es el producto, el do it yourself, lo que les digo, tiene 18 puntos esto de acá, jóvenes, ¿no? ¿Por qué vale más? Porque lo que está arriba ya lo hemos hecho. Tú lo copias solamente, en cambio esto de acá yo no lo hago, ustedes tienen que hacerlo. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el do it yourself? Acá dice, hazlo por tu cuenta, quiere decir do it yourself, ¿no? Let's create. Ahora que ya leíste la historia de la actividad Do Not Tolerate Violence, ¿estás listo o lista para el siguiente reto? Escoger un final apropiado para la historia y crear un dibujo que represente este final. O sea, tú vas a cambiar, ¿no? Vas a escoger un final apropiado para la historia. ¿De esa historia de quién? De Sandra y quién y de Mario, ¿no es cierto? Vas a crear un final según tú, pues, ¿no? ¿Cuál sería tu final, ¿no? Para esa historia. ¿Ok? Primero, selecciona tres momentos de la historia. Vas a seleccionar tres momentos de esa historia, ¿ya? De la que ya hemos leído. Una, debes abordar los problemas que Sandra tuvo. Muy bien. Otra, sobre cómo debería ser una relación saludable. Sana, ¿no? Y escoge la parte de la historia que desees, ¿ya? Acá dice tres momentos, ¿ah? Vas a escoger tres cosas, ¿no? Los problemas que Sandra tuvo es uno, puede ser. Y otro, ¿cómo debe ser una relación sana, saludable? ¿Ya? ¿Ok? Y escoge la parte de la historia que desees. Lo que tú desees de esa historia, ¿no? Segundo, crea tus propios dibujos de tal manera que representen lo que dice cada parte de la historia que seleccionaste. Lógico, tú vas a agarrar tres pedazos o tres este momento de esa historia, lo vas a sacar, lo que más te gustó de la historia, vas a sacar tres momentos y no vas a poner esa misma, ese mismo dibujo, sino tú mismo lo vas a hacer. Lo puedes dibujar, puedes recortar de revistas o periódicos y lo tienes que pegar en ese artículo, ¿no? En esa historia que tú has seleccionado, en esos tres momentos de la historia, ¿ya? Tienes que cambiar el dibujo. Si quieres, lo puedes crear. O si tienes tu, ¿cómo se llama? Internet, ¿no? Puedes buscar ahí lo que tú has seleccionado y buscas un dibujo. Lo imprimes, lo cortas y lo pegas, ¿ya? Ok, next. Tercero, une tu dibujo con la parte de la historia que le corresponde. Muy bien, es lo que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Une tus dibujos, lo que has cortado, dibujado, imprimido, no sé, y lo pones en la historia que le corresponde, ¿no? Sé ordenada o ordenada, crea tu producto y usa toda tu creatividad, ya sean dibujos, imágenes cortadas de revistas, periódicos, o una combinación de ambos, puede ser, ¿no? Claro que sí. Puede ser dibujado por ti mismo, después te cansaste de dibujar tú mismo, ¿qué haces? Puedes buscar una revista, ya no quieres de revista, ya has hecho un corte de una de revista, y luego lo imprimes también puede ser, ¿no? Y arma tu producto usando lo que tienes en casa. Si tienes computadora, lo que les dije, ¿no? En internet puedes crear tus dibujos en una presentación de PowerPoint u otro programa que desees. Cualquiera sea la forma al elaborar tus dibujos, toma en cuenta las siguientes características. Vas a tomar estas características, ¿no? Los momentos que seleccionaste de la historia corresponden a uno de los problemas que vivió Sandra en la historia y cómo debería ser una relación saludable. Recuerden eso, chicos, para que crean, ¿ya?
Los dibujos creados representan con claridad el texto de los dos momentos seleccionados de la historia. Y cuarto, ¿no? ¿Cuál es el cuarto paso? Asimismo, te sugerimos elaborar un bosquejo de tus dibujos y mostrarlo a tu familia y o profesora o profesor si están en contacto para recibir aportes y mejorar tu producto. Claro, después que has determinado, que has entendido, jóvenes, cómo debe ser una relación sana, saludable, antes, ¿no? Antes de la relación sana que debe ser, ha habido problemas, ¿no? Pero esos problemas no deben ser vistos bien. Entonces, ¿cómo debería terminar tu historia con una relación sana, saludable, ¿no? Y tú puedes mostrar tu trabajo a tu familia y también tienes que mostrármelo a mí porque tengo que ponerte la nota, ¿no? Ok, let's continue. Let's reflect. ¿Qué te pareció la historia? ¿Por qué? Relaciona las siguientes frases para expresar aquello que represente mejor tu opinión en inglés. Si deseas, usa un diccionario o mira el glosario al final de este documento. My opinion about the history. Mi opinión acerca de la historia. I like the history because why? ¿Por qué? Me gustó la historia, ¿por qué? A ver, ¿por qué, chicos? It was interesting. It showed real life. Porque está interesante, porque es una vida, muestra la vida real. It was boring, porque está muy aburrido. It was difficult to read, es bastante difícil para leer. It was easy to read, es bastante fácil para leer. ¿Por qué te gustó la historia? A ver, pongamos, ¿por qué? Ok, it showed real life, porque muestra la vida real. Sí, esto es una vida real, de verdad, que a veces no todas las relaciones son así, pero casi muchas de ellas comienzan así y terminan mal también, ¿no? Cosa que deberíamos nosotros cambiar, ¿no? I didn't like the history. No me gustó la historia. ¿Por qué? I'm sorry. A ver, si yo pusiera, por ejemplo, I didn't like the history. No me gustó la historia. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó la historia? No sé, porque por ejemplo pusiera, ¿no? It was difficult to read. ¿Por qué es bastante dificultoso para leer? Maybe, posiblemente. O it was boring. Es bastante aburrido, ¿no? I don't know. Si te gusta, pones por qué. Y si no te gusta, también pones por qué. ¿Ok? Y acá dice, en castellano escribe lo que piensas de la historia. Si estuvieras en la situación de Sandra, ¿qué harías? Si conocieras a alguien que vive lo que Sandra vivió, ¿qué acciones deberías tomar, no? Si yo estuviera en la situación de Sandra, el primer signo de violencia, lo mejor sería separarme de esa persona. He puesto una opinión, ¿no? Y si conociera a alguien en la misma situación que Sandra, le daría valor para que termine esa relación tan dañina, ¿no? Claro, porque no es una relación sana, ¿no? Eso es lo que yo haría, ¿no? No sé ustedes, esa es mi opinión. This is my opinion. Well, lo puedo hacer, I can do it, ¿no? Ok, ¿puedo identificar los eventos más importantes de una historia en inglés? Un poco, pero necesito ayuda. ¿Puedo expresar en dibujo lo que dice el texto en inglés? Yes, I can. ¿Puedo reconocer el mensaje principal de una historia en inglés? ¿Puedo expresar por qué me gustó o no una historia en inglés? Yes, I can. Ok. Well, student, I hope that this story, it was interesting for you. Ok. And very important too. Ok. Yo espero que esta historia sea muy interesante y muy importante para ustedes. Ok, students. Thank you for listening to me and see you next week. That's all, students. Okay, and see you next week. Bye bye.